different lectures, you know. So I think it's difficult to match and to think that is the challenge we have here. So feel free to speak in any moment. Okay, I think we can go in English and pass to Spanish, and feel free to ask everything. Okay. I think we have passed from James' clarity about the topics, the real topics, which was analog and digital, and also the presentation was so clear. No? Thank you for that. And then there were other very interesting points from Yesenia and Graciela about the media. I have take some notes that I would like to refresh. And Rafa, of course, has a wonderful world research. And I think it's so complex by now to center the focus of the working table. I think we should try. From the second lecture, just for breaking the ice, okay, so please interrupt me whenever you want. I liked a lot these questions you made, no? Let me refresh. Are the new media another expression of architecture? As was in the past, the buildings, the facades, the landscapes? Is everything that is out of us but controlled by us architecture? Can we proclaim that architecture is a medium? Media are architecture? I think these questions are wonderful to think further more on the analogical and digital issue, which I think it nowadays is changing very, very fast. Okay, and this I would like to bring an idea to this discussion group, which is the I can cross with this analogical and digital situation. Which is the experience of the architecture, the real experience, the personal experience. Okay, which have nowadays passion around this concept. Okay, and maybe this experience nowadays is over this discussion of digital and analogical, but. Sometime ago, this experience it was purely analogical, linked to the senses and to the this sensitive feeling of the atmosphere, of the environment, of the architecture. But nowadays, our bodies are not just analog because we have our devices in the pocket, no, which is a very powerful computer, and it's linked with everyone. No? And, can I interrupt please? You? Yeah, okay. Of course, please. I wanted to say something. I'm under the impression that the first presentation was very analog. Mm-hmm. Our presentation was rather hybrid, and the last presentation was very digital. I'm saying this in a way that maybe you don't understand what I'm saying, but the first presentation was like seeing things from outside and dissecting things and saying, well, this is here and the other thing is there, and how this is how things are. This is the theory that we were talking about, making theory. Our presentation was what? We are always in doubt about everything, so our presentation was doubtful, and maybe it was a little emerging of posture, going from the analog position, which tries to create theory, to the digital position, which
finds itself submerged in things and looking at things from inside. And the last presentation, to me, it was very digital because it was as if the subject is entirely submerged in its environment. It sees things from a close distance, and it doesn't take distance in order to try to reorder things, reorganize and restructure, but only claims what it sees. So it's a different thing. Digo una cosa más, pero bueno. El hecho de desplazar la atención del sujeto, del objeto al sujeto, es también muy digital, porque claro, como se desplaza la atención del objeto y la objetividad al sujeto, y vamos hacia la subjetividad, pues está claro que estamos hablando de un mundo post-alfabético, porque lo alfabético es esto, que es objetivo y se centra en el objeto, mientras que lo post-alfabético, que también se caracteriza por la predominancia del oído, pues pone el sujeto dentro de la escena, no como ya observador desde fuera, sino como... Esta mañana estábamos hablando de si ponemos esa cosa en la charla o no, que el arte, en el momento de que se dio el paso de lo alfabético a lo post-alfabético, empezó a demostrarlo, porque los artistas siempre intuyen lo que pasa, lo intuyen sin describirlo en palabras, pero lo intuyen y lo describen en sus obras, pues empiezan a aparecer las instalaciones, que las instalaciones son realmente escenarios donde el objeto ya no existe como tal, porque no son esculturas, las instalaciones son escenarios donde si no existe un sujeto acabado, pues no hay nada. Y claro, eso pasa en el momento de que también se marca el paso de lo post-alfabético. Como hay algunas obras de Dan Graham, que si no entra el sujeto, pues directamente no hay nada, no queda nada. Pues eso en toda arte, porque el hecho de que no hay instalaciones en el arte antes, pues algo quiera decir. Ya va, no digo más. No, está muy bien. Sí. There is something very interesting in this. I like it, but I have a question about that, because of I'm talking about subjetivo. So this word is subjective. It's something that have a lot of weight in the Romanticism, but I'm not talking about this. I am making a reflection in between the qualities that the body has to a life in between technical productions. So I am not really sure if this is something exactly like objective and subjective. I think that this is something that needs to be in between this thing, no? Y me gusta mucho tu descripción precisa de de lo alfabético y lo ha dicho no prealfabético y la postalfabética. Hay un problema de lenguaje, ¿no? Como bastante importante. Más que un problema de lenguaje, es una precisión del lenguaje, por lo tanto, de la construcción cultural de la palabra, ¿no? Esa idea de lo que has dicho tú, de lo objetivo, ¿no? Y lo subjetivo entre lo alfabético y lo pre-hipos, la cultura oral, que es antes de... Ese era un tema como que debería mirarlo más, ¿no? Pero... De todas formas, lo que estás diciendo sobre lo del sujeto y su relación con el entorno y la forma que interactúa con el entorno, pues
Es eso, ¿no? Lo que estabas comentando. Bueno, la preocupación que tiene este discurso, o de lo que se ocupa este discurso, es de detectar a lo largo de una historia ya pasada en qué momentos el cuerpo como objeto técnicamente conocido es capaz de desarrollar una cultura propia que le permite acceder a un objeto mucho más cualificado. Ya, porque... Es decir, yo creo que la obra como más representativa de este trabajo está igual en esa habitación para un solo color de la furia de son, ¿no? Que un conocimiento técnico, riguroso y preciso desde la ciencia es capaz de actuar en el interior de una cosa biológica, ¿no? Que tiene una narración cultural en el interior del sujeto. Es decir, ese desalojar los colores ya no es una cuestión objetiva o subjetiva, sino que es casi de un corte cultural. Por eso luego acababa en Constant, hablando que es el hombre emancipado del suelo, puramente viviendo la cultura, ¿no? La condición cultural, lo que parece ser, o lo que parece estar describiendo la nueva definición de hombre, ¿no? Que es lo que me da la sensación. Pero a la vez, yo creo que eso, primero, que acepta la escisión entre cuerpo-mente, la escisión cartesiana entre cuerpo-mente como una cosa dada, que el sujeto, bueno, de lo que dices, Taylor, que el cuerpo es una cosa obsoleta y que yo puedo estar, o lo que decían los exóticos desde hace ya 20 o más años, que la conciencia humana podría habitar fuera del cuerpo y podríamos así seguir viviendo una vez que el cuerpo ya ha muerto, o reemplazarlo, cosa que está pasando por otro lado, pero a trozos, no todo a la vez. Bueno, pero por otro lado, hay también esa relación entre sujeto-objeto que se encuentra en la interactividad, donde, por ejemplo, hemos estado siempre viviendo con objetos interactivos. Nunca ha habido un momento que los objetos no eran interactivos. Lo que pasa es que cambia el grado de interactividad y también cambia en dónde se aloja la interactividad de los objetos. Ya que los objetos analógicos tienen la interactividad construida en su forma, que se va a brillar, sí, existan a los objetos. Que eso también hace que el diseño del objeto es muy crítico para que el objeto sea interactivo, mientras que los objetos mecánicos tienen su interactividad en sus articulaciones mecánicas, que hay como un cambio de paradigma, se pasa en una cosa un poco diferente, y en los objetos digitales la interactividad está en el código, está en la programación. Y eso quiere decir que en un caso el objeto es poco interactivo, el sujeto es todo lo interactivo, en el otro caso empieza, como en las sillas mecánicas, el sujeto ser más interactivo y el objeto ser más interactivo, el sujeto se hace menos, y por último, en las cosas digitales, pues el sujeto se vuelve pasivo casi, ya que los objetos vienen a encontrarte. No hace falta que tú vayas hacia ellos, sino que ellos directamente vienen hacia ti. Así que quiero decir que también, ¿sabes? Hay como un... Y la forma se desvincula del esfuerzo, claro, del manejo, como que es lo que brillar, ¿no? Hace porque que la arquitectura se quede un poco al aire, porque si todo se hace a nivel de programación, pues ¿qué hacen los arquitectos? Que siempre han trabajado con la forma. Hay un asunto que es interesante, que teníais en el paper, pero que no lo habéis tocado mucho aquí. Es que no nos ha dado la posibilidad. Responsables nos han dicho que ya. Pero bueno, ha sido un poco más. Para eso tenemos este. Ha sido un poco más blanda. Luego, pero bueno. No. Eso es verdad. Sí, es verdad. Si estuviéramos en Masterchef. Esto es I jump into English. They in the paper talk about something that they haven't talked in the presentation. It's about the architecture as an interface between the subject and the environment. No? And you wonder
as a new challenge of how to mediate without interfering. Mm. No? And that's the point of this Olafur Eliasson art work, I think. And we should say apparently interfering, because interfaces are always interfering, but not apparently. So it came to my mind two projects, two very different projects, like in the extremes, and opposite poles. One is the this dealer's Scofidio jump cuts, which is the screens in a shopping center, I think. When you see the shows to the street stars. What's happening in the interior, which is captured by the surveillance camera. It's even better because you have a part of the facade is made from glass. Glass doors, and you can see what's happening inside. And then the other part is made from screens, and you can, and because behind the facade there are stairs, you can see the part of the stairs that you couldn't see because they go up and they are hidden. You can see it through the screens. That's very interesting. Yeah. And that for me will be the pole with no interfering or less interfering. Mm-hmm. And on the other side, I have another image in my mind, which is the melatonin room of the Coster and Ram, which is it's an installation in which they call it a space of hormonal stimulation, in which the electromagnetic, different electromagnetic radiation makes the body to liberate, to stimulate the production of melatonin, which changes your perception of the reality. So with the architecture, they come inside the physiological part of the user and transform this perception. That will be for me like the opposite poles of interacting or interfering with the user. No? But I don't know if one is better than the other or not. No, in any case, programming is always about interfering without apparently showing that you are interfering. Because I don't know if you have. Machinas de lavar, de ropa. And you have like 100 of programs that you can choose from, but you don't know how, and it's like it's totally in you cannot unusable. You cannot use it. If you have one that has only 5 programs, and there is a little sign in every program which shows. Ropa, no sé, blanca, con no sé qué, y ropa, pues se puede utilizar perfectamente. Así que hay una interactividad que está ahí, pero si la interfaz no te permite llegar, pues directamente no sirve para nada. Mientras que si la interfaz funciona, aunque la programación pues queda. Y yo por eso insisto que teníamos que buscar los arquitectos un nuevo espacio, que sería el espacio este de la interfaz, porque creo que ahí se abre un nuevo mundo para los arquitectos. Si nosotros decidimos entrar en eso, pero entrar plenamente como que si fuera nuestro trabajo, porque siempre hemos creado interfaces del sujeto con el mundo, pues a lo mejor podríamos hacer que las programaciones de los programadores tuvieran más sentido para nuestra vida diaria, porque muchas veces las lavadoras, las máquinas de lavar la ropa se quedan sin poder utilizar sus potenciales solo porque la interfaz no nos lo permite. Falta un coche súper no sé qué que sabe hacerlo, pero tú no te puedes comunicar a través de la interfaz con lo que puede hacer. Está el tema de la programación y también está el tema de la interfaz. Y ahí hay algo importante para los arquitectos y yo creo que deberíamos tomarlo en serio. Sí, totalmente.
¿Tienes comentarios? Bueno, yo creo que en los años 90 hubo un debate muy interesante sobre las posibilidades de la cultura digital, ¿no? Y efectivamente pues, ha habido muchísimos autores, Jameson, por ejemplo, es de los que más me interesa, ¿no? Por ejemplo, mucho más que las visiones que da James, que se implica mucho la cultura digital de Jameson. Y luego, toda esa investigación que estaba asociada a las posibilidades de la incorporación de lo digital a la arquitectura, que diría escogido son de los artistas, sorry, my English is pre-alphabetic, no, oh, no, no, que es mejor de lo que, pero no lo practico, así que... Que todo eso, por ejemplo, eso, todas las posibilidades de investigar ese estar dentro, la relación entre interior y exterior que ofrece lo digital, se ha abandonado y toda esa investigación se ha asociado al star system, porque era efectivamente una investigación también que requería una cierta inversión económica también. Y también porque quizás en la mayoría de los casos ha derivado en experimentaciones que han sido más efectistas que realmente dirigidas a resolver problemas sociales o problemas reales, ¿no? Entonces, pues en los últimos años todo eso se ha quedado, ¿no? Hemos vuelto ahora a lo material, a lo autoconstruido, también porque es... toda esta reciente tendencia, que está muy bien, también no requiere posicionamiento porque es ético, entonces es barato y entonces todo el mundo se apunta porque está bien, ¿no? Pero yo creo que efectivamente hay que recuperar ese discurso, esa investigación, como dice Polixen, al final vivimos más horas dentro de ese entorno mediático que es la arquitectura, entonces los arquitectos efectivamente tiene ahí una oportunidad muy grande. Y creo que en nuestro paper, ¿no?, había dos cuestiones que... Yo es que estaba liada porque como lo hemos escrito en inglés, entonces me cuesta paso al italiano, ¿verdad? Pero en fin. O sea, había... No, because I'm Italian, so I speak Spanish. When I speak English, I have to pass from English to Italian, so... No, que había dos cuestiones. O sea, por un lado... se planteaba la cuestión de la teoría y de la narración, es decir, que también los medios han llevado a otra forma también de abordar la disciplina, o sea, esa que se habla de la crisis de la teoría, la crisis disciplinar, están muy ligadas al hecho que efectivamente, o sea, ese sistema del ser pensante que decía, por otro lado, intentando relacionar las cosas, al que se refería Rafael, que es de la modernidad, pero que viene de ya de la cultura occidental, como decíamos esta mañana ella y yo que estábamos hablando de esto, ¿no? De Aristóteles, de ese estructurar un corpus teórico en el que hay un ser pensante que estructura, clasifica desde fuera, y que es toda la cultura occidental, se estructura así, luego efectivamente la introducción de la Gutenberg, el invento de Gutenberg unido a la perspectiva hace que se estructure todo un sistema en el que el hombre desde fuera, desde su punto de vista, organiza todo, y en los últimos años todo eso se ha subvertido, entonces es imposible que haya un solo punto de vista y se ha vuelto a narraciones que no pueden ser como el sistema teórico donde hay seguridades, hay certezas, ¿no? Sin embargo, pues hay como múltiples puntos de vista, o sea, cómo se representa un proyecto ya, ¿no? Desde imágenes, vídeos, de personas que lo explican, en fin, o sea, que hay esas dos cuestiones. Sobre el tema de digital analógico hay como dos líneas muy claras. Una es cómo se representa un proyecto efectivamente, ¿no? Y a la vez cómo se piensa el cómo proyecto, se piensa, ¿no? Exacto, también. Cómo es ese proceso, porque existen esas herramientas digitales, ¿no? Y que es muy difícil de categorizar, ¿no? Y de
y decir, mira, esto es así porque en cosa de un año está transformándose de manera brutal, ¿no? Una es esta parte del proceso, ¿no? Y la otra es de la que hablaba yo antes, que es la experiencia de los lugares arquitectónicos, ¿no? Y cómo estas tecnologías van a transformar de manera brutal y que está, de momento no nos imaginamos, ¿no? En cosa de 5 o 10 años va a ser súper diferente la experiencia de los espacios arquitectónicos, creo yo, ¿no? Pensemos que menos de 7 años que está el primer smartphone en el mercado, ¿no? O sea, que no llevamos mucho con ello, ¿no? Y sin embargo, somos súper dependientes, ¿no? O sea, muchísima gente le pasa que si no lleva el móvil encima se siente diferente, ¿no? Te falta algo, ¿no? Es como una prótesis que te permite sobrevivir en la ciudad, ¿no? Y tienes, te aporta muchas habilidades, ¿no? Te das un botón y sabes en qué momento va a pasar el autobús por ahí abajo, ¿no? Y dices, bueno, me espero 10 minutos más de conversación. Es una extensión, ¿no?, brutal de nuestra sensibilidad. Claro, ¿no? Y te permite, estás como conectado con la sociedad actual, que es esa y funciona así, ¿no? Entonces, si nosotros hemos conocido esto hace menos de 7 años, ¿qué pasa con las generaciones que están desde pequeñitos, ¿no? Ya, ahora los niños con 2 años ya están manejando los teléfonos, están jugando, están completamente habituados, ¿no? Para ellos ya no va a ser una prótesis, ¿no? Para ellos va a ser como parte de su cuerpo, ¿no? Va a ser como una cosa absolutamente natural, ¿no? Y su relación con la escritura seguramente sea así, ¿no? Ellos lo registrarán, lo compartirán con sus amigos al instante, recibirán un montón de comentarios, ¿no? O sea, ya no es como este asunto de, no sé si era Lyotard o Jameson, ¿no?, de la multidireccionalidad, ¿no?, frente a lo unidireccional, ¿no?, que al final es una cosa de ida y vuelta constante, ¿no? Yo creo que la supervivencia de nuestra civilización en el camino en el que vamos, y sobre todo teniendo en cuenta que cuando vas a un punto limpio te das cuenta de que nuestra civilización no es viable. Yo cada vez que voy a entrar a un punto limpio me desespero, porque digo, ¿qué es todo esto?, ¿no? La hace con lo que decías tú, ahora mismo tenemos secadoras o lavadoras que serían capaces de llegar a la Luna, o sea, que su mecanismo interno es el mismo con el cual el hombre llegó a la Luna. Pues ahora mismo nuestra civilización, que está hecha de todos esos aparatos que no alcanzan ni mucho menos a su capacidad que tienen, yo creo que solo a través de esa evolución de ahora mismo, de los mecanismos que tenemos de compilar conocimiento, podremos sobrevivir. Porque ocurre con las máquinas, o sea, tenemos lavadoras que pueden hacer muchas más cosas, tenemos coches que tienen ordenadores dentro de sí mismos que podrían hacer muchísimas más cosas, lo que pasa es que no tenemos el interface que los haga funcionar. Si lográramos que no derrochar tantos aparatos, sino que lográramos que esos aparatos funcionaran de una manera más coordinada y por lo tanto necesitáramos no tener un megaprocesador en ese ordenador, otro megaprocesador en la lavadora, otro megaprocesador que hace absolutamente insostenible este mundo, también nos ocurre con el conocimiento y con el ser humano y con la arquitectura en el campo en el que estamos moviéndonos. Ahora mismo la arquitectura, o sea, hay un infinito conocimiento que está perdido. Esta mañana en el departamento de ideación estamos hablando de un proyecto de investigación para intentar que toda la basura de proyectos que se genera en una escuela de arquitectura no fuera eso, basura, solo basura. Es conocimiento y conocimiento que se va produciendo, pensamiento, todas las escuelas de arquitectura generan pensamiento que va todos los años al final del curso a la basura. Entonces, ¿de qué manera logramos que ese megaconocimiento que estamos teniendo, que es como los procesadores de las lavadoras o los procesadores de las televisiones, como todo eso, que está yendo continuamente a la basura? O sea, que el futuro, creo que la supervivencia de nuestra organización está en ser capaces de procesar de una manera más eficiente todo ese conocimiento. De igual que también nuestra supervivencia vendrá de ser capaces de toda esa tecnología que estamos produciendo, ser más eficientes y optimizarla en vez de duplicarla, triplicarla, hasta que cada aparato tenga que... No necesitamos que cada aparato necesite su megaprocesador, sino que todos esos megaprocesadores puedan funcionar de una manera conjunta y colaborativa. De la misma manera que el conocimiento pueda funcionar de una manera colaborativa, porque si no... Sí, es basura, todo es su generación de... El éxito de los móviles yo creo que es ese, que cada uno
se lo customiza, ¿no? Y se pone lo que necesita, ¿no? Y lo que le permite a él operar, ¿no? ¿Necesitas otra aplicación? Pues te la pones, ¿no? Pero en ese sentido el cerebro humano siempre ha sido usado mucho menos de lo que se puede y nos hemos permitido el lujo de tener cada uno el suyo. Quiero decir que a lo mejor no importa si las máquinas siguen teniendo procesadores más grandes de lo que necesitan. Para mí, lo que estamos hablando esto de que qué hacemos con todo este conocimiento y cómo podemos utilizarlo y ponerlo en unas categorías y no sé qué y explotar, eso es un discurso alfabético. Es un discurso que necesita sacar el sujeto fuera de la cosa, poner toda la cosa aquí en la mesa y bueno, a ver cómo distribuimos las cosas, las categorizamos, las analizamos, sacamos conclusiones, las controlamos, pero las poseemos y vamos adelante. ¿Y si se trabaja de una manera más iterativa? Es decir, yo siempre pienso con el ejemplo que pusiste tú al principio de que todos sabemos que la casa Farnsworth no funcionaba, entre comillas, porque la señora Farnsworth se asaba dentro, ¿no? ¿Qué habría pasado si la señora Farnsworth fuese muda o no hubiera podido salir nunca de ahí y la viésemos a través de un cristal? No habríamos nunca tenido la oportunidad de saber que la señora Farnsworth se moría de calor dentro de esa casa. Sí. Entonces, tú hablabas antes, hace un rato, de qué es lo que pasa con los arquitectos, qué hacemos, ¿no?, ahora mismo. Y tú hablabas también de cómo podemos hacer para canalizar todo ese conocimiento que está tirado a la basura porque precisamente se hace algo que, digamos que se hace una acción que produce un efecto, que puede ser un objeto, puede ser una instalación, que es una de las cosas que me ha llamado la atención de las tres charlas, es que, bueno, la primera no asistía a la totalidad, pero se produce un objeto que tiene la intención, o una acción que tiene la intención de ser interactiva, y entra un sujeto, o el ente que va a interactuar con eso, interactúa en mayor o menor grado y se va de ahí. Pero el objeto con el cual ha interactuado, de acuerdo con lo que yo he visto, y es cierto que seguramente habrá mil otros ejemplos, pero ese objeto no cambia después de lo que le ocurre a esa persona. ¿Todavía? A lo mejor no, pero hay la posibilidad de que cambie. Es decir, por ejemplo, el campo de la robótica quizá, yo estaba pensando ahora, en el campo de la robótica es uno de los campos que más, digamos, ha hecho suyo ese proceso iterativo. Ahora mismo hay robots con los que tú hablas y empiezan a aprender. ¿Está tiene internet? Yo creo que sí, ¿no? Sí. No, os quería enseñar una cosa que, bueno, es una obra de arte, es una figura muy inquietante, es como un robot, se llama animatrónica, y está delante, no sé, a lo mejor lo habéis visto en Facebook, ya no hace falta, está delante de un espejo y... Bueno, es un robot, está vestida como muy de forma, ¿cómo se dice? Sí, bueno, muy provocativa, para decirlo, como Barbie, pero Barbie robot, como máquina, es una cosa, y las articulaciones se ven todas también, que eso, no hay piel, porque la piel significa mucho, porque la piel es de donde empezamos, es el primer órgano que se forma, y lo cubre, es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Y esta te ve en el espejo y según te ve, se mueve y baila. ¿La Grisini que tiene esta animatrónica? Animatrónica. A ver si no. Y bueno, eso es una cosa tan inquietante porque no es que... Bueno, solo la foto de la chica máquina no sé qué, pues es muy inquietante. Pero cuando la ves bailar y... además tiene... está en su cara oculta porque tiene como una máscara así, pero se ven sus ojos, claro. Y cuando ves en el espejo que te ha visto y empieza a bailar, es una cosa de sacarte el pelo, de ponerte el pelo de gallina, porque realmente sí es esta. Bueno, gracias. Y porque es muy interesante, porque claro, aquí ya
no es una máquina máquina, es una máquina que interactúa de una forma muy personal, para decirlo, ¿sabes? De alguna. No es una cosa ni neutra, ni objetiva, ni objetual, ni pues nada. Esto es, esta te clava con los ojos en el espejo y empieza a ver. Así que no, no creo que las máquinas. No, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta y a veces también necesitamos un poco de refugio porque todo está pasando muy rápidamente y necesitamos como teorizar un poco y poner las cosas en ficheros que son cuadrados amarillos en nuestra pantalla del ordenador, pero... A veces... No sé si va a... Pero sí, quiero decir veces, que... Yo, veo que vamos, yo tengo la opinión de que los circuitos, y ahora que estamos en el panorama que estamos actualmente, se nota más, tenemos como... Vamos, yo personalmente lo noto a veces, tenemos como la tendencia a asumir que la realidad sobre la que actuamos es de una manera X. Cuando realmente, la mayoría de las veces, tomamos escasos datos de esa realidad, ¿no? Yeah. Y entonces es difícil la interacción, si cuando tú lo, en base a lo que estás trabajando es en base a sensaciones. Yo puedo coger, por ejemplo, meto a una persona en un cubo con luz cenital, ¿no? Bueno, ¿le gusta la luz cenital? No le gusta, no lo sé. ¿La temperatura? ¿Le gusta? No le gusta, no lo sé. Es todo correlativo. Sí, correlativo. No hay, no sé, no existe, por ejemplo, yo no conozco, vuelvo a decir, un proyecto en el cual se meta a una persona, se le pongan unos sensores, imaginemos, ¿no? Y esa persona, sus valores corporales sean los que adapten la piel, por ejemplo. Espero que te estás dando cuenta de que estás hablando de objetivizar, no sé cómo se decía, al sujeto, o de, ¿sabes? Sí. Que es como darle totalmente la vuelta a la cosa y el sujeto se vuelve un objeto. Bueno, un objeto de observación, un objeto de estudio, un objeto, pero claro. O una obra de arte, ¿no? Sí. Beatriz, querías hablar. Casi mejor que... Es que me ha pedido la palabra hace un rato, sí, claro. Yo no sabía cuándo interrumpir, que casi es mejor que directamente saltéis, como somos muy educados todos, podéis saltar y... Bueno, yo no, perdón. Y hablar directamente. Going to your paper and the questions are coming about, I can find a relation between what you are talking about and a doctoral thesis that was presented here at the school just about 1 month ago by Eduardo Roche, and it's called the augmented context, or el entorno mental, mm-hmm. and it's just about the digital environment or media, how it occupies the architecture, mm-hmm. and how it interacts with persons, people, and how it could involve our lives from the present to the present. So you were talking about that this was just slowing down the studies over these lens, but I think that it could be very interesting for you to know about that thesis. No, you're not architect. You are not architect. You are yes. Ah, yeah. Okay. No. I was talking about theory of architecture, not experimentation. And no, it's not theory. Ah, okay. It's just about. It's a thesis about. Bueno, utilizar lo digital y el entorno aumentado en la docencia es una cosa bastante teórica. Ah, yes, okay. But we were talking also about, you know, like in the 90s there were many projects where architects were trying to use digital media in order to evolve their architecture in a sense that was, you know, Toyo Ito, things like that. Diller Escofidio, etc. Later on, I think because it was very early, the digital technologies were not ready for what architects were
wanting to do with them. So they try to involve digital technologies in their projects, but the things they came to were things that like were like you know, if you freeze moments in time, in order to have a really dynamic object that really interacts, what you got was like frozen moments of what would be a dynamic object. That gave, I think, a frustration to the architectural world in relation to the digital objects, and then from there it was like left behind. Architects do not use so much digital technologies now. Por eso, por eso decía, a ver, yo no soy la experta, yo tuve la visión de tesis, pero sí me pareció que se mostraran algunos ejemplos actuales. Of course there are, but this is not the main threat for today's architecture. You can find, of course, that digital technologies have evolved in a way that was unforeseen. So we have reached the point where digital technologies have reached architecture that forgot about them. So it's going the other way. It's not architecture that wants to get digital. It's everything that's digital that's becoming architecture. If we are not careful, I think we will not have many things to do in the future if we do not get involved. Allora, io ho detto, ella mi ha hecho una critica a lo que yo he dicho. Yo lo he entendido, espera, no te contesto en español. No, una crítica, vamos. Sí, sí, no, yo lo entendía, pero yo le quería hablar de lo mismo. O sea, no lo estaba poniendo como una cosa contraria. No, no, entendido. Tú tienes puntos en común. Os lo decía simplemente por si os interesa conocer. Porque creo que tiene puntos en común, claro. No porque estuviera hablando de lo contrario, es que no sé si... Sí, 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 sí. No, tú me, o sea, yo lo que he entendido que decías, ¿verdad? Que sí que ha habido una producción en ese sentido en los últimos años, ¿no? De arquitectura, bueno, no, no, estaba hablando de la tesis, que ha habido la producción de la tesis. Pero que en la tesis se hablaba bueno, de... No, que realmente puede ser un trabajo que quizás os interesara... Sí, claro. ...para hacer algo vuestro. Claro. Ah, vale. No, os habéis entendido mal, pero... I would like to make a commentary about all of you. I think you, Polixeni, you classified your point of view like... I think it's, correct me if I am wrong, alphabetical, because it's the object, the digital object? No, it's hybrid, because the first presentation was mm-hmm. rather alphabetical because yes. it's very, you know, like very strict mm-hmm. theory, bam, 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 bam. And our presentation was rather with one foot here and the other foot there. Mm-hmm. And the last presentation, I think, was rather digital because it was like immersed in thinking. Okay, I understand. But my thinking was maybe Rafael's approach about the body, about the this phenomenon in around the body, mm-hmm. is something that is more related with a pre-alphabetical thinking. Of experimenting. Of course, because pre-alphabetical and post-alphabetical mm-hmm. have many things in common. Mm-hmm. Really, what Marshall McLuhan says is that pre-alphabetical and post-alphabetical are the, if you have a circle, it's where the circle closes, mm-hmm. because pre-alphabetical is based on hearing, mm-hmm. and alphabetical is based on vision, mm-hmm. and then post-alphabetical is based on hearing and vision as well, okay. but rather going okay. at the other side. I like it. Mm. Coming to this point, mm-hmm. Your paper about the image then would be more in a alphabetical and like an object. If it was just image, because it's an image that is very enriched, it's a hypertext really. Mm.
because we are always talking about architecture in, well, I don't know, you will know this book, This Is Not Architecture by Kester Attenbury. By, well, it says, at its front page, the Miss Van der Rohe Pavilion of Barcelona, and it says, like, joking with Foucault, this is not a fight, this is not architecture. And it talks about how always architecture in the 20th century have been about images. But now it's not just image. And there is a problem with this because we are so into this world of image, text, video, animations, and altogether information that we do not know what to do with. Because we have many inputs. Everything is inputs of information, but we get to a point that we do not know what to do with this. The alphabetical thinkers, well, I will not say from what age and post, but well, my generation, the alphabetical thinkers are like, you know, thinking, and how do I, the post-alphabetical thinkers don't think about it. It's like Facebook, you can never go back and find something in Facebook. Or you do something at the time when you see it and it interests you, or you've lost it. You cannot go back because you don't know, it's a structure that you cannot look back. This is something very different at what alphabetical thinkers have thought, but there is something that we can gain because Marcel McLuhan also talks about translators and says that the ones that can use both systems very well are the ones that really can go outside the system and understand how the other system works. Not go to the other system, but simply find a space where to be so that you can go outside and see how the other system works. Exactly like translators do when they interchange languages, and they have another place to be. If you have another place to be, you understand how language configures your thinking. If you don't, you are trapped in this configuration that is your maternal language, and you cannot go any further. I think there's one point that connects with this idea. I think we missed something today, which is Rafa Benitez's work, because we saw there the Tony Cloud, okay, but it's like nos has puesto la miel en los labios, but I would have liked to see much more, because as they were saying, you are thinking like the old way, like the old school of thinking, no? Categorizing, researching, and I think it's very interesting the professional practice that are linked to one intense research, intense and serious research. And I think yours is wonderful, it's paradigmatic, and I was wondering about how are your process, they are more digital or more analogical, because you're trying to define atmospheres that escape from the conventional parameters of dimension, distance. You work with temperature, with humidity, with pressure, and all that scene, I think, is perfect for a digital process, no? That furthermore than organize an AutoCAD pattern or an AutoCAD world. Well, I'm not really sure that that we are in between an opposition or in an opposition in between analogic and digital. I think that, at least me, we are working between those, or through all those. Surely in a triptych construction that start to be
analogical and digital at the same level. No? To construct a gentonic cloud, there's a lot of parameters. You have to work in the technical sense with climatic and bioclimatic concept, and you have to define like an extractor with gravity problems, mm-hmm. no? The same list of issues. At the same time, you arrive in a practice where the body is inside and where you have to feel an aesthetic situation. So, hopefully, we used to go through both. We used to jump over those. Normally, what happens is that we have at the same level decisions in the field of digital and in the field of analogical. I'm really happy in between those options because I use the tool of analogical and the tools of digitals wherever I need to solve a problem. You know? Mm-hmm. And the intuition is always the way to be living those experiences. So I think that this definition that Merleau-Ponty says that the science offer us the knowledge, but the scientists used to live in the discoveries. I think that this is critical that say something like there is a lot of technical invention that needs to be alive. You know? So this is why I think that there is a huge proportion of things that have been made, and there is less concept to be using those tools. So analogical, digital, for me is not an opposition, it's just a complex world where we are living. No? We can without chairs. You are a translator. Surely we are a translator, a cultural translator that have the opportunity to live in between those. This is why I was talking through Raymond Roussel and Locus Solution, where intuition is saying that the way will be in between technical and body, mm-hmm. something that can be like this. No? You were talking, David, through the mobiles and the technical opportunity to be living in a city through the software and the possibilities that the town is giving us to sail in between wave. And this is true. We are using digital and the maps and the reference, but we have a body and we have a skin. We have a perception, and we are more or less inside of something very basic that can feel all these things. So, digital or analogical, I think that both are. What you're saying is exactly what architecture should do, because architecture should not just mediate between the body and its environment, but also between our nature, our corporate nature, and the digital nature of our new environment. Function as a mediator for the different natures of our body and our new environment. I prefer thinking in a continuity, no? Between all these things. No? I feel much more comfortable living through than living in. So this is why the gin tonic cloud is something like it's a critical position in the cultural sense of hedonism. And through the breathable architecture or something like that, this question is answering that. When you
And then I'm thinking about many of your projects, also this device for capturing the clouds, yeah, which I think there must be a lot of research behind that. It's much more technique than a building you can do in the city. And there are a lot of parameters that escape the usual formation of the architecture. Thank you very much for your meeting words. Okay, you want to say something? I could say something. Inspired by that, actually, during this whole discussion. Well, first, me da vergüenza que no entiendo mucho o hablo mucho español, pero so it could be. But inspired by, I think, all three, it's a sense that, and sometimes we're falling into this trap of that Joan Ockman talks about a periodization or seeing history in a linear way. I forget if it was Yuhani Palasma, The Eyes of the Skin, or Jonathan Crary, one of them talks about that space is actually stratified, or one way of conceiving of it is stratified, so you can talk about medieval space and, you know, pre-alphabetical space, stratified under or over, using this geological metaphor, because, you know, obviously some parts of the world, they don't walk around with these devices, they're not part of the augmented reality of the West, and so, and even within one space, you can have somebody who doesn't have access to this. So the important thing, I think, is to, and then maybe architecture can be this interface between these different spaces and times and histories. Also, because I saw a lot of qualities of the analog in atmospheric description, this continuous experience of space, so you can't really say that, you can't draw these sharp distinctions necessarily. It was just a kind of something I saw in there. Yeah, well, as to that, I think that I don't think there's a dichotomy between digital and analog, because architecture for me is the blending in of technique and art. So I don't feel that there's a point to discuss about the better one better being one being better than another. Mm-hmm. I just wanted to comment that I'm having kind of a problem understanding pre-alphabetical and post-alphabetical, because as for my understanding, the habitat, I'm going to turn to Spanish because I don't have the vocabulary. El habitar se compone por el espacio y la palabra. Entonces, bueno, eso de acuerdo a la teoría de Goberti. Entonces, la forma en la que el ser humano experimenta el espacio es a través de estas dos componentes que nos diferencian de los animales, ¿no? En cierto sentido. Pero no sé si me pueden explicar un poco más a fondo esa. Es la palabra hablada o la palabra escrita, ¿no? Que es lo prealfabético, es lo oral, la tradición oral de lo hablado. En cambio, la otra es la palabra escrita, que entonces ya lleva un pensamiento organizado, estructurado, que es lo que ya explicaba como teoría de la palabra griega, ¿no? Ah, okay. Y entonces como que ya se pone una distancia frente a la tradición oral, además se va modificando, ¿no? Son historias que cada uno que la cuenta la va enriqueciendo, la modifica, entonces al final no hay un cuento, o sea, ese cuento va cambiando, ¿no? Entonces ahora habríamos vuelto, bueno, también McLuhan, también esos... decía que habíamos vuelto como hombres primitivos a vivir en la piel, pero claro, habla del castillo de la piel o su castillo, pero en el sentido que es una piel aumentada por, bueno, él ya preveía por extensiones, sí. Claro. Claro, okay. Bueno, y otra cosa, de su paper, yo también había estado escribiendo algo similar, pero desde donde yo lo abordé,
fue desde esta frase de Kant que dice que, y bueno, lo de la pipa también, ¿no? Que ante todo la arquitectura no existe, existen los objetos arquitectónicos, ¿no? Entonces, eso traza la línea entre el objeto material y la representación gráfica del arquitecto, ¿no? Entonces, de ahí el objeto arquitectónico se experimenta a través de las sensaciones y la representación arquitectónica a través de la experiencia visual, que bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Pero sí hay una diferencia entre hablar de el concepto y hablar del objeto, ¿no? Porque, por ejemplo, el concepto de perro no muerde, el perro sí. Bueno, nada más, como comentario. Sorry for not speaking English, but really I need to practice it. Bueno, ¿alguien más se quiere animar a hablar? Just one question. In the case of in Greece, there is this tradition of the iconos, which is an image that you can see as an object, and at the same time has an effect on the people, on the person who is watching. And according to I think it's Michel Serre, a French philosopher, he links this tradition with the birth of suprematism, and the idea that the painting, the colors, they have an effect on the observer. Can you comment on this? I can't because I promised I won't talk anymore. I have a confidence. Sí, bueno, te digo dos cosas. Yo creo que los iconos bizantinos están fuera de la cultura de la perspectiva. Y claro, son mucho más corporales, mucho más cerca a lo prealfabético y a lo postalfabético que la cultura renacentista con la perspectiva y ese dominio y control del mundo entero a través que todo el mundo responde a un punto que es el ojo privilegiado, que finalmente no puede ser el nuestro, porque nosotros tenemos dos, será el de Dios que tiene uno, o por lo menos así se representa en las iglesias bizantinas que están encima. Y ya. Del concepto de prealfabético, alfabético y posalfabético, me parece interesante también el enlace con lo que es la interconexión de conocimiento de la red global, etc. Que así como lo prealfabético, si he entendido bien cómo usáis los conceptos, si lo prealfabético era más rico porque permitía esa perversión del discurso, no, claro. O que la transmisión oral hacía que se fuera modificando, o que fuera... Esto es un juicio ético-moral, no sé, como que esto era mejor y el otro era... Bueno, no estoy hablando de mejor, sí, sino que el prealfabético sufría una modificación porque a través de esa comunicación que era imperfecta, no, la transmisión no era perfecta, pero el discurso iba variando. No digo que sea mejor ni peor, vale. Efectivamente, ahí estamos. Llegamos al alfabético, que mantiene esto, y luego en el postalfabético, que me parece muy interesante el cómo la red, o sea, vuelve a ese estado o vuelve a esa riqueza porque se empiezan a llenar los espacios en la vida. Se produce esa riqueza, yo creo, por la sobreinformación, así como la otra, a lo mejor era porque la comunicación era más directa, pero, o sea, sufría más perturbaciones. En la red ocurre lo mismo, pero por sobreinformación, por múltiples interconexiones. Pero es por la estructura, es que las estructuras son muy parecidas, porque uno es mosaico, prealfabético, tribal, tiene estas características. El alfabético es lineal y austero, y se sabe que empiezas por aquí, hay causa y hay efecto, todo está. Y el postalfabético es también la red, esta web donde todas las cosas se interconectan de la misma forma que en las estructuras tribales, que no hay... No hay jerarquía, hay otro tipo de jerarquías que todo se puede conectar con todo.
Sí, pero que, y que eso además yo creo que enriquece ese, ese, o sea, que esa información se enriquece por esa misma conexión casi matricial, ¿no? O sea, que, o... Os doy también una referencia que creo que es muy importante, que es Nietzsche, en la Génesis de la Tragedia Griega, donde habla del paso de lo prealfabético al alfabético, y es el paso de las orgías dionisíacas, ¿sí? ¿Se entiende? A la tragedia griega. En las orgías dionisíacas la gente participaba en las cosas, formaba parte de lo que se hacía. En la tragedia griega, por primera vez, el teatro, que es teatro, que es otra vez la misma cosa que teoría, pues se ponen como espectadores enfrente de las cosas. Todo esto es una representación de un mundo, yo estoy fuera de este mundo, controlo, entiendo, poseo y voy adelante. Ahora, con lo que estamos hablando del arte y las instalaciones, el espectador deja de ser espectador y empieza a sumergirse también dentro de la obra de arte. No es un espectador que maneja la obra, sino que forma parte y a veces también es el que activa la propia obra. No hay obra sin espectador. Y hay otra cosa que es el formato de la web que te permite, o sea, la información, el vehículo no es solo el texto escrito, sino también la imagen, el vídeo, la palabra, entonces, pues esa, la combinación, exacto, que lo híbrido, hace que fíjate, ese texto largo que de antes ya no tenga cabida, ¿no? Sí. Y se mezclen otro tipo de transmisiones del conocimiento, ¿no? Sí, antes el lenguaje, si cambiabas una coma de sitio, cambiaba significado, ¿no? Y ahora, si lo acompañas de un link o de un vídeo concreto o de una imagen, o un mensaje de texto con un emoticono, por ejemplo, claro, no tiene nada que ver que si no lo tiene. Así que yo creo que el discurso, o sea, es muy fácil hacer la traslación entre prealfabético y alfabético. No es. Bueno, no es fácil, pero tenemos siglos, porque. Sí, pero quiero decir que tenemos las herramientas y el pensamiento desarrollado durante siglos alrededor de esta dicotomía, ¿no? Sin embargo, pero es decir que también, o sea, yo creo que lo interpretas desde un conocimiento alfabético, o sea, que podemos entenderlo porque lo hemos aprendido de esta manera, o sea, podemos interpretarlo de manera lineal. Sí. Y tenemos esta visión privilegiada de Dios, que dice Paul Virilio, la historia puede ser un paisaje de acontecimientos, que nosotros estamos como en un sitio fuera y vemos a la historia como un paisaje de acontecimientos, pero esta es una, bueno, si el prealfabético es un tiempo cíclico, que día, noche, verano, invierno, pues me nazo, me muero, no sé qué, pues el alfabético es una percepción del tiempo lineal que yo puedo mirar hacia, no sé, hacia millones de años antes de que el hombre existiera y había dinosaurios, quien lo dice nosotros con nuestro conocimiento alfabético. Y luego hay la era postalfabética que empieza a construirse una representación del tiempo también, que es en espiral, que combina la parte cíclica de lo prealfabético con la fase lineal de lo postalfabético. I have a question about this image of the translator. Okay, I speak in. I see that when Benitez was speaking, he established a relation between pre-alphabetical and alphabetical, if I understood well, with practical and theoretical ways of working. Okay? So you answered. You then are a translator. My question is the translator in your theory a person that draws links between these three kinds of, or three ways of acting and produces knowledge from these links? Mm-hmm. Or it is a person or something, a way of acting that has his own
his own and independent way of acting from these three kinds of, it's just links, or it's another, like a fourth way of acting. Mm. And I ask this because I think that this concept of the interface, mm-hmm. in my opinion, it has some relation with this translator, and it is also it has also a high potential for architects as a way to interact in the processes of interaction between one object and one person, mm-hmm. like the ping pong ball. You know, you are the ping pong ball. You go and come back and not only translate the way of understanding one thing and the other one, but also information. Mm-hmm. So, first of all, I have to say that interface is not a term that is referred to digital things, because it, you can find interface in Abraham Mold's dictionary, where it speaks about all systems that mediate, all things that mediate between two different systems, and function like filters, but at the same time function like limits that make things come together, but without coming ever together. So another thing is that the concept of translator is not mine, it's Marshall McLuhan's, mm-hmm. and he says that the most privileged people in time, and also the most privileged times in history, have been the times of translation. And he says, for example, that the golden century of Greece is a privileged time because of the pass from the pre-alphabetical to the post-alphabetical. And maybe our century, oh, well, the past one or this one, is also a privileged time because it is signified by the pass from one system to another system. It's really belonging in more than one systems, and being able to complete yourself, your thinking, your perception, from inside and outside, from here and from there. It doesn't matter how one names these titles, mm-hmm. because really all our all what we are talking about are conceptions that are schematizations. It's like talking about time and space. What is time and space? Mm-hmm. Pure schematization, nothing else. So everything we are talking about is a schematization. And being able to belong in more than one is very enriching for translators. Question. Another person, yes. No, I wanted to understand if this that you are talking about perceiving yourself from one place and from another. It's not the same, like all the same, all similar, not the same, like theory. Like you perceive, you can see your language from outside, and then you can see it from inside. When you are seeing it from outside, from the other language, it's like, not like limbo, okay, but you have this perception from... No. It's not like theory, because theory, it means that you place yourself above things. It's like what Edmund Husserl says about the earth is not moving. You know, there is a little... there is a presentation that Edmund Husserl did before man got to the moon, where he explains through phenomenology that you cannot say that the earth is moving if you cannot find yourself in another place out of earth, because how can you be saying that the earth is moving if your only system of reference is the moving earth? So it's I'm saying it very simply, but it's finding a place to be in order to look at the earth as let's say it's moving, but not a privileged place. Theory is a very privileged view on things. But it's similar, or it's like another view. It's not the view, the privilege, but it has more positive elements. It's unique. It's unique because in theory you are just outside.
what we are talking about is being able to go outside and then come back inside. Okay. Or I don't know if you know Peter Weibel. He talks about endophysics and exophysics, and he explains how you have to create models in order to be able to function inside and outside things and get to have the whole image. He says something that I find it very sugerente. Sobre una novela que se llama, bueno, ahora ya, de Daniel Galloway, que se llama The Simulacrum. Y hay unos científicos que crean un mundo modelo para lanzar ahí sus productos antes de lanzarlos en el mundo real. Todo va muy bien, los productos que van bien en el mundo modelo van bien en el mundo real, los que no, no. El mundo es perfecto, el mundo modelo. Y un día, en el mundo modelo, los científicos hacen un mundo modelo para lanzar sus productos antes de lanzarlos en su mundo real. Claro, los científicos anteriores empiezan a pensar si ellos mismos no forman parte de la de un mundo modelo de otro sistema que está más arriba de ellos. Pero Peter Weibel says that if you want to see things through a window, because our perception is always mediated, there is no immediate perception. Everything is mediated. The only thing that can help you is see that the window is framed. When you have conscience of the window being framed, that you can see the window, at least you know that this is not an immediate perception and you have gained something. When you don't see it framed and you are very close to the window, you have the impression, which is an illusion, that this is the real thing. Yes, but this, I'm not sure if I understand why in the alphabetical era this window didn't exist or exist always. What changes? Okay, I understand what changes from the alphabetical to the post-alphabetical, but why in the alphabetical era this theory was so absolute? Because in the alphabetical era, the model used was the perspective. The perspective says that all the world answers to one viewing eye. Es un punto de vista. Determinista. Es que I relate the post-alphabetical concept you say about with this book I read from Steven Johnson called Emergence, or in Espanol, Sistemas Emergentes. Mm-hmm. And it's about how the interaction is on a small scale, and he puts an example of the ant colony, in which the totality, it's impossible to see the totality, but it's based upon the interaction on a small scale. Mm-hmm. And well, it's the how he manages the concept, no? But through this, in a class in my university, we make a difference between the interface with a C and the interface with PH. Mm-hmm. You know, that's the structure in which the web is determined. Mm-hmm. You know? Where are you from? Mexico. Mm-hmm. Okay, we have to leave it here. Okay, thank you very much to the speakers. Thank you to the audience and for your participation also. Patience. Yeah. And we can continue tonight with drinks. So with gin tonic. To wrap our installation.